La portada de Playboy de la version Alemana. La édition Alemana de la revista Playboy dédica por primera vez supportada a una transexual, Giuliana Farfalla, 21 años, y conocida por haber participado en el concurso Alemania Busca su top model. La publicación, a la venta es toute juive, convierte en su figura del mea Farfalla, nacida en Brest, sur d'Alemania, y registrada en tant como Pascal Radermacher, hasta que a los 16 años dio el paso de convertir son mujer. Farfalla se dio cuenta en su niñez de que se encontraba en un cuerpo extraño al sentir que no pertenecía al género masculino. El lanzamiento de la revista Pretty Shade asimismo a su participación en la versión alemana del programa televisivo La Jungla de los Famosos, puis a nueva edición emitirá la cadena privada RTL a partir del 19 de enero. En una declaración a Playboy, Farfalla explica que Ancia s'est reconocida como mujer, no como modelo transgénero. El director de la publicación, Florian Boitin, destaca por su parte que la elección por primera vez de una transexual para su portada inscribant la tradición de su fundador, Hugues Fney, comprometido con la libertad individual y contrato da forma de discriminación e intolerancia.